esa actividad académica en el tercer día de nuestro segundo seminario en seguros. Iniciamos nuestra actividad con el orden del día. En primer lugar, el himno nacional de la República de Colombia. En segundo lugar, el himno de la Corporación Universitaria Republicana. Esperamos que para el día viernes ya ustedes todos se lo hayan aprendido. En tercer lugar, palabras de bienvenida a nuestro conferencista, el doctor John Freddy Morán Cubides, tocayo y colega. La presentación estará en el día de hoy a mi cargo. Cuarto punto, la conferencia tasación del daño en el contrato de seguros. Y por último, las preguntas de los asistentes. Nuestro conferencista en el día de hoy, el doctor John Freddy Morán Cubides, es abogado egresado de la Universidad Sergio Acuña, especialista en Derecho Comercial y Financiero de la misma Casa de Estudios, especialista en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad Javeriana, fue asesor y representante de QV Holdings Américas, también en PTY, compañía australiana para realizar inversión de capital en Colombia, investigador legal en el área de seguros en la oficina de abogados Rifkin Radler de la ciudad de Nueva York. Ha trabajado en la vicepresidencia jurídica de la compañía de seguros Allianz Seguros, la previsora compañía de seguros S.A. y QVE Seguros S.A. En este momento es asesor y abogado externo de compañías del sector real y aseguradoras en Colombia como asociado de la oficina de abogados King Salomón Abogados S.A. y además es miembro de ACOLES, Asociación Colombiana Especialista en Seguros. Al doctor John Freddy, no solamente le damos la bienvenida, sino como es o ha sido nuestra situación particular de invitar a especialistas en el tema. Como le decía en el día de ayer, la idea es que participen en este tipo de seminarios abogados litigantes, profesionales pertenecientes al sector asegurador, también corredores. En el caso de hoy, nuestro conferencista reúne casi que las tres calidades, porque ha sido asesor también de compañías aseguradoras, el litigante, ha participado en docencia, entonces reúne las tres calidades. Y hoy nos acompaña y le damos la bienvenida. Y adicionalmente lo invitamos para que todas nuestras actividades académicas nos sigan acompañando, señor Freddy. Y tocayo, en el día de hoy nos va a ofrecer una conferencia que casi que es exclusiva de ajustadores de seguros. Los ajustadores de seguros son, para los abogados, auxiliares de la justicia, son peritos. Es un tema bastante complicado y lo manejan muy pocas personas. Por eso debo destacar la calidad profesional de nuestro conferencista, porque la conferencia del día de hoy no es un tema fácil, es un tema bastante complejo y que nuestro conferencista domina a la perfección. Un aplauso para el doctor John Freddy. No me va a negar a compartir esto con ustedes. Desde el año 2011 estoy dedicado a esta labor y en mi labor con las aseguradoras lo que más he hecho es ayudarlas a ahorrar dinero. Entonces estaba como en ese lado. Pero ahora que trabajo como asesor externo y como litigante, pues todo esto me ha servido también para ver los puntos débiles de las aseguradoras, obviamente, pero para tener un criterio objetivo para lograr, digamos, una indemnización justa, una indemnización adecuada, de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo a lo que
a lo que están diciendo los jueces, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que para allá es donde vamos. Entonces la idea de hoy es darles como una noción general de qué es la tasación del daño y su relación con el contrato de seguros. Entonces, me decía el doctor John Freddy, que aquí hay personas profesionales en diferentes áreas, estudiantes de finanzas, de derecho, de diferentes carreras, y de eso se trata, la formación profesional cada vez es más transversal y cada vez requerimos más de la mano de alguien que conozca de finanzas, de alguien que conozca de derecho, de alguien que conozca de cómo se mueve el tema, no solo en un área específica, sino en general. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El derecho de seguro se relaciona con los daños en cada una de las actividades que nosotros ejercemos. Por ejemplo, nos damos cuenta, los que tenemos vehículo, cuando sufrimos un accidente de tránsito, hay un seguro. Cuando se nos pierde la tarjeta de crédito, hay un seguro. Cuando viajamos, en todo caso, siempre hay un seguro, y la idea es poder tasar esos daños para decirle a la aseguradora, oiga, a mí me corresponde tal cuantía de acuerdo a esos criterios básicos. Entonces, esa es la idea de esta charla. ¿Cuál es la importancia de la tasación del daño? Entonces, tenemos tres partes importantes. Primero, está la víctima, la persona que recibe un daño. Siguiendo con el ejemplo del vehículo, yo tengo mi moto, mi carro, me estrellan, resulto lesionado o resulta fallece alguien en el accidente, está entonces la víctima. Está también, por otro lado, el causante del daño, y por otro lado, la aseguradora, que la vamos a meter acá como un sujeto activo en esta relación. Entonces, primero ¿qué hay? Una responsabilidad, una situación en donde el causante del daño tuvo o no responsabilidad en el hecho, lo demostró, digamos, se puede demostrar, susceptible de demostrarse, y con eso surge una indemnización. Pero entonces la idea es no tener unos criterios vagos, sino ser muy muy preciso en lo que vamos a intentar conseguir, que es una indemnización. La siguiente. Bueno, para las aseguradoras también hay un objetivo especial en aprender a tasar bien estos daños. ¿Cuáles son? Las aseguradoras deben tener unas reservas siempre para efectos de los siniestros. Entonces, estas reservas son dictaminadas por un decreto de la Superintendencia Financiera, que nos dice: ustedes como aseguradoras, por cada siniestro deben tener una reserva en un porcentaje dependiendo del riesgo. Les pongo un ejemplo. En el caso de un terremoto, se sabe que en la costa Pacífico hay más terremotos que en la costa Atlántico. La aseguradora debe hacer un análisis de riesgo, y con base en que en determinada costa hay mayor riesgo, aumenta esa reserva. Entonces, eso, digamos, frente a efectos naturales. Frente a siniestros concretos, frente a los siniestros de accidentes de buses de transporte de pasajeros, la aseguradora debe cuantificar esos riesgos de acuerdo a una tasación de perjuicios. Entonces, ¿cuál es el riesgo máximo? Van 30 pasajeros en un bus, el riesgo máximo puede tasarse a manera de daño emergente, de lucro cesante. Ya les voy a explicar qué consiste cada uno de esos. Pero lo que les quiero decir es, la aseguradora toma unos criterios, toma una suma máxima de riesgo, y sobre esta le pone un porcentaje sobre el cual tendrá que reservar. Entonces va a tener ese dinero guardado. ¿Y de qué le sirve a la aseguradora hacer bien esta tasación de servicios? Pues no desfasarse.
Si se desfasa, pues se está perdiendo ese dinero para utilizarlo en actividades financieras como inversión en bolsa de valores y en otro tipo de actividad normal de la aseguradora. Bueno, ¿cuál es la tendencia actual de este tema? Primero, las negociaciones. Las negociaciones se están intentando desde un principio, desde una reclamación extrajudicial. ¿Qué corresponde a una reclamación extrajudicial? Ustedes tienen un daño, un siniestro, digamos que estamos en el mismo evento en que tuve un choque con mi moto, colisioné con otra moto, falleció uno de los conductores y voy a hacer una reclamación. Cuando voy a hacer la reclamación, lo primero que hace la aseguradora es ver qué pruebas me están aportando. Me están aportando un dictamen de accidente de tránsito, me están aportando los ingresos que recibía el señor que falleció, me están aportando certificados de registros civiles de nacimiento que certifican que tiene hijos, que dependían económicamente de él, que están estudiando. Entonces, todo esto son factores para ir calculando la indemnización. ¿Cuánto sería el daño? Es diferente el daño para una persona que se dedica a, perdón la comparación, pero se dedica a hacer obras, un obrero, al presidente de una compañía. Entonces, aquí lo importante para la tendencia actual es determinar el daño y buscar la negociación. Eso es lo que están haciendo últimamente las aseguradoras. Por ejemplo, en la Superintendencia Financiera de Colombia, en estos momentos, la primera instancia y en todos los despachos judiciales, digamos en jurisdicción civil, juzgados civiles, en juzgados administrativos, hay siempre, en juzgados laborales, hay una audiencia inicial en donde le dan a uno la oportunidad de negociar. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Tiene a personas, obviamente ajustadores, que se dedican a mirar el siniestro, es decir, ¿cuánto vale esto? Y va un abogado y presenta el ofrecimiento. Cuando esto lo intentan desde, ni siquiera desde el proceso judicial, sino desde la audiencia extrajudicial o incluso desde la reclamación. Así se evitan muchos trámites, muchas darle largas, y obviamente le sirve mucho más al reclamante o a la víctima. Si la descongestión, pues es otro de los objetivos de esta tasación de perjuicios, que busca obviamente descongestionar los despachos judiciales y las aseguradoras, porque están llenas de reclamaciones que podrían salir fácilmente con una negociación. Y los baremos, ¿qué son? Esta es una institución que se implementó en Europa, y ahorita más que todo lo aplican en España, que corresponde a unas tablas que fijan un límite máximo para los daños. Entonces, ¿qué hacen estos manes? Cogen, toman un máximo de perjuicios que pueden. Por ejemplo, ustedes han visto el SOA, el decreto del SOA del 056 de 2015. Aquí cogen una tabla y dicen, si usted tiene un porcentaje de incapacidad laboral de 30%, le voy a dar 3 salarios mínimos. Si usted tiene un porcentaje de incapacidad laboral del 50%, le voy a dar 5 salarios mínimos. Entonces, los españoles lo que están haciendo es hacer tablas. Si tú perdiste un brazo, te va a pagar 20 millones de pesos. Si perdiste una pierna, te va a pagar 50 millones de pesos. Pero esta institución ha tenido muchas críticas también, porque dicen, bueno, voy a decir las cosas buenas primero. Lo bueno es que genera una cuantificación, y tú ya sabes que vas a un proceso judicial y ya sabes cuánto te van a pagar más o menos. O también sirve para la negociación. Dices, no, es que los jueces ya están condenando de acuerdo a los baremos, entonces yo te voy a pagar lo que dice el baremo y ya nos libramos de esto rápido. Entonces hay descongestión, genera agilidad a los temas transaccionales y permite que se vuelva casi un producto. Entonces esa es parte de la crítica. Ahora van los contras. Los contras dicen, el brazo de Federer
el brazo derecho de Federer no vale lo mismo que el brazo derecho de, de una ama de casa. Entonces comienza a haber una cuantificación que tiene que ser un poco más subjetiva, y es lo que critican mucho a los jueces que están tomando estas decisiones en Europa. Pero nosotros ya estamos como comenzando a ir para allá. Los jueces en la Corte Suprema de Justicia están comenzando a aplicar unos temas de baremos. Pues aparte del SOAT, ya hay unos temas, digamos, el Consejo de Estado, perdón, ya tiene en 2014 sacó una sentencia donde ya cuantificó los perjuicios extrapatrimoniales diciendo, vea, si usted sufre unas lesiones con determinada, perdón, no determinada incapacidad, sino si tiene un vínculo afectivo y la persona, digamos, sufrió, falleció, entonces yo le voy a pagar 50 salarios mínimos. Porque era su esposa, yo le voy a pagar 100 salarios mínimos, si usted es el hermano le va a pagar 50, si usted es el primo le va a pagar 10. Entonces todo se está como volviendo un poco más ágil, pero sin dejar de lado, y eso es lo que tenemos que buscar, es no dejar de lado el tema subjetivo también, porque lo que les digo es, si hay que aplicar un principio de igualdad, pero aparte hay que ser subjetivos en determinados temas. Lo que les digo, no es lo mismo cuantificar el daño a un pintor de obra, a un Picasso, mejor dicho. Listo, esa es la tendencia actual en Europa y aquí ya la estamos comenzando a implementar. Luego de la tendencia actual, el juramento estimatorio. Está el juramento estimatorio. Aquí en Colombia, desde que entró en vigencia el Código General del Proceso, hay una norma bien importante para el tema de la indemnización de perjuicios, y es el artículo 206 del Código General del Proceso. ¿Qué dice este artículo? Usted como demandante me debe probar los perjuicios, me debe probar por medio de un juramento los perjuicios, me debe estimar unos perjuicios. Y si estos perjuicios no corresponden a lo que usted me está diciendo, yo le pongo una sanción. Entonces, por esto es bien importante aprender a hacer bien una tasación de perjuicios. Si nos vamos a la jurisdicción anterior, el Código Civil, en su artículo 211 del Código del Procedimiento Civil, no imponía una sanción. Entonces nos permitía como llegar y pedir lo que fuera. Entonces yo llegaba a un proceso judicial civil y decía, no, es que por la muerte de mi mamá para mí valía 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque era mi mamita querida. Pero tu mamita querida, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba tu mamita querida? Mi mamita querida lo que hacía era cocinarme el almuerzo, y por eso es que la quiero mucho. Entonces comenzamos, qué pena esto, pero estamos en el medio de los seguros y la idea es buscar una tasación muy muy objetiva y que sea acorde con la reglamentación, y que busque tanto para las víctimas como para las personas que están como los que causaron el daño, tener una indemnización justa. Bueno, ¿qué elementos conforman la indemnización? La indemnización está conformada por, primero que todo, antes de indemnizar, yo tengo que demostrar un daño. Para que haya un daño, tiene que haber un perjuicio real. Es decir, no es lo mismo una persona que va en su moto y colisiona con otra persona y el peatón fallece. Que cuando van dos motociclistas en una carrera, uno está embriagado, el otro no, y el que está embriagado pasa por un lado del peatón, no le hace nada, pero el otro que iba sobrio sí lo coge. Luego viene la esposa de la persona que falleció y dice, miren, yo demando a estos dos motociclistas porque ustedes causaron un daño. Entonces,
la víctima está argumentando donde en contra de dos personas, uno que sí causó el daño y el otro que no causó el daño. El que no causó el daño causó un daño antijurídico en el hecho de yo iba manejando embriagado, pero a nadie le causó daño, mejor dicho, no hubo perjuicio. Y el otro sí causó un daño. Entonces, lo que quiero decir aquí es, para que haya una indemnización debe haber un daño. Si la persona que pasó, que estaba embriagado, no causó nada, no tiene por qué responder por ese daño. Bueno, es importante primero que todo la prueba del perjuicio. En segundo lugar, entonces miraremos qué elementos conforman la indemnización. Está el perjuicio patrimonial y el perjuicio extrapatrimonial. El perjuicio patrimonial, ¿de qué está compuesto? De un daño emergente y un lucro cesante. ¿A qué corresponden estos conceptos? El primero, el daño emergente, corresponde al dinero que yo tuve que gastar como consecuencia del daño. Entonces, si yo tuve que, para efectos del mismo ejemplo, tuve que pagar los gastos de transporte de la víctima, tuve que pagar los gastos médicos en caso de que no hubiera fallecido, tuve que pagar todo lo que tuve que erogar en ese momento con ocasión del accidente, es un daño emergente. Y un lucro cesante. El lucro cesante corresponde a lo que dejé de percibir. Entonces, si la persona falleció y él era el que sostenía la casa, pues dejé de percibir ese gasto de sostenimiento que me estaban pagando, que me estaban soportando. Y si yo quedé lesionado y no puedo seguir trabajando, pues dejé de percibir ese dinero. El daño emergente se puede determinar de dos modos, como consolidado, pasado o como futuro. Esto depende del momento en que tú hagas la liquidación. Entonces, el siniestro ocurrió, el accidente ocurrió el año pasado, en 2017. Yo estoy en 2018 y así la liquidación se va a hacer hacia 2019. Entonces, los hechos que vayan de 2018 a 2017, los gastos que tuvo que hacer la persona víctima de esto, son daño emergente pasado. ¿Sí? Y lo que va desde hoy, que hago la cuantificación, hacia adelante, son daño emergente futuro o consolidado. En el ejemplo, una persona lesionada que necesite la atención de una enfermera, puede venir desde el momento del daño hasta hoy y puede seguir para adelante. Entonces hoy pueda pedirle a un juez, o cuando vaya a hacer la cuantificación del daño, a la aseguradora o a quien le vaya a reclamar, hoy hago la reclamación teniendo en cuenta esos dos conceptos. No me voy a quedar solo acá, sino que voy para adelante. El lucro cesante. Pero el lucro cesante es lo mismo. Entonces, el lucro cesante pasado es lo que dejé de percibir de 2017 para acá, y futuro es lo que es de hoy para adelante. Entonces, voy a darles un ejemplo muy, muy actual que me pasó. Y es, hay una empresa de GPS que se dedica a suministrar aparatos de georreferenciación y ponérselos a los camiones de distribución de cervezas. Entonces, ¿qué hacen? Ellos miran en dónde paran estos camiones, en dónde están distribuyendo, miran que no se salgan de un ámbito geográfico determinado, miran a qué hora le echó gasolina, cuánta gasolina le echó, si se están robando los combustibles, porque eso solía pasar en este tipo de empresas. Los transportadores sacaban un poco de combustible, lo vendían y decían, oiga, me quedé sin gasolina. Entonces, esta empresa de tecnología le suministró estos GPS a la empresa de transporte. ¿Qué pasó? Comenzó a utilizarlos esta empresa de transporte. Luego de un tiempo dijeron, no, yo quiero, la empresa de transportes dijo, yo quiero renovar ese contrato, pero no contigo, va a conseguir otro proveedor de GPS, que este nuevo proveedor lo que me va a dar, no es solamente esto, sino me va a dar otras variables. Me va a apagar el vehículo cuando esté en unas zonas que no correspondan, me va a poner un dron para que miremos
justamente si está ahí o no, me va a enviar unas grúas. Entonces lo que hicieron fue devolverle los GPS a la empresa de tecnología. ¿Qué pasó? Habían suministrado, la empresa de tecnología había suministrado 100 GPS. Le devolvieron 30. Entonces la empresa de GPS les dice, pero ¿por qué si yo les estoy dando 100 GPS y están a título de comodato? Es decir, usted utilícelo y yo le proveo mi servicio y cuando se termine el contrato me los devuelve. Y yo no le cobro por eso, le cobro es por el servicio. El caso es que le devuelven solo 30 en buen estado, le devuelven otros 20 en mal estado, dañados, que los conductores se mamaron de que los tuvieran vigilados y sacaban los cables, los dañaban, y otros 50 que se perdieron, que estaban completamente dañados, que no eran recuperables, mejor dicho, bueno. Entonces la empresa de GPS inicia un proceso judicial. Le dice, bueno señor, yo lo demando acá porque usted me debía pagar 100, me dio 30 equipos y me dio 20 dañados. Entonces, ¿cómo cobra esto? Comienza con el daño emergente. ¿Cuál fue el daño emergente que me causó? Hay 70 equipos que no están. Entonces aquí ya hay 70 equipos que vamos a cobrar como daño emergente. De ese daño emergente también hay que meterle que de esos 100 equipos, hubo 30 bien y hubo 20 dañados, a esos 20 hay que repararlos. Entonces eso es daño emergente. Si hice la reparación antes de la fecha en que estoy reclamando, sería daño emergente consolidado o pasado. Y si hago la reparación después, será futuro. ¿Listo? Luego el lucro cesante. Esos GPS a mí me generaban mensualmente, me daban la oportunidad de yo generar unos ingresos cada GPS por 100 mil pesos. Entonces, como no recuperé 100 GPS, sino solamente 30 y 20 dañados, entonces le va a cobrar el lucro cesante de esos 50, de esos 70 equipos, que deje de percibir ese ingreso. Entonces son 100 mil pesos por 70 equipos de aquí para atrás y lo que va para adelante hasta que usted me los devuelva o hasta que usted me pague. Entonces en 2018 le estoy cobrando todo el daño emergente. Finalmente es un daño pequeñito, pero el lucro cesante que eso genera, pues se crece muchísimo y va creciendo y va creciendo hasta que le paguen la indemnización. Bueno, con este ejemplo creo que quedó claro. Listo. El perjuicio patrimonial también se ve en las víctimas sobrevivientes. ¿Cómo se calcula el perjuicio patrimonial en una víctima sobreviviente? Esto se refiere más que todo a accidentes en donde hay lesiones o afectaciones físicas. Entonces, cuando yo sufro un daño físico, ¿Cómo calculo ese daño? El daño emergente se calcula de acuerdo a mis ingresos. Yo recibía un salario mínimo, entonces se calcula sobre ese salario mínimo y se hace un porcentaje de calificación de invalidez, del cual, de acuerdo a la pérdida de capacidad, yo calculo el lucro cesante. Luego viene el daño a las cosas. ¿Cómo se calcula un perjuicio patrimonial en daño a las cosas? Pues es mucho más fácil porque las cosas normalmente tienen o una factura o uno tiene un recibo de compra o algún equivalente que le permita a uno determinar el daño de las cosas. La pérdida de oportunidad es otro concepto que acá se evalúa. La pérdida de oportunidad es precisamente perder el chance de ganar algo. Entonces, en el ejemplo de los GPS, yo, además de perder los GPS, además de cobrar el daño emergente, cobro el lucro cesante y cobro una pérdida de oportunidad de crecer como compañía, cobro una pérdida de oportunidad de continuar con el ejercicio de mis funciones como compañía proveedora de GPS, porque solamente tenía 100 GPS y no tenía más.
Y luego viene el goodwill o buen nombre empresarial o buen nombre, buena imagen, realmente es lo que se refiere a esto. Y es, por ejemplo, yo soy el presidente de una compañía y por algún hecho delictivo en el cual yo no estuve involucrado, me vincularon, me tuvieron que meter a prisión. Cuando salí de prisión, resulta que ya nadie me quiere dar negocios porque usted estuvo en la cárcel, a pesar de que no fue responsable. Entonces, sufrí el daño y eso es indemnizable. Es difícil muchas veces de cuantificar, pero está dentro de los conceptos indemnizables y es totalmente lícito cobrar. Bueno, aparte del daño material, el perjuicio patrimonial, existe el perjuicio extrapatrimonial. ¿En qué consiste? Se divide en el daño moral, que tiene muchas formas de expresión. El daño moral, ahorita le dicen daño moral, le dicen daño a la vida, relación, daño a la salud, le dicen perjuicio estético, le llaman daño psíquico. ¿Y a qué se refiere esto? El daño moral se refiere al daño en el sentimiento, el que me haga, que me cause dolor, que me cause sufrimiento. Entonces, yo puedo sufrir por la pérdida de una cosa material, puedo sufrir por la pérdida de un ser humano también. Más que todo, la jurisprudencia colombiana va encaminada a responder por el tema humano, pero últimamente se han visto ya temas, sentencias en donde también se indemniza perjuicios que no son solamente por pérdida de un ser humano o un ser querido. Se han indemnizado por tema de los perros, por el perjuicio que pueden causar y la depresión en que entró la persona que es dueña del perro. Han llegado a indemnizar en la Corte Suprema de Justicia, han llegado a indemnizar alrededor de 30 salarios mínimos. Yo tengo la sentencia ahorita, si la necesitan se las doy. Y no solo por perros, sino por carros. Eso me causó sorpresa. Había un carro que era un pichirilo, un Volkswagen, que quería mucho un viejito. El señor es de Ibagué, un escarabajo. El Volkswagen era modelo antiguo, el señor lo quería como su reliquia más preciada. Cuando lo chocaron, hubo pérdida total de ese vehículo, el señor no lo iba conduciendo, lo iba conduciendo la esposa, y él pidió obviamente la indemnización de perjuicios de la esposa, pero también incluyó el vehículo, y al vehículo le incluyó perjuicios morales, que eso fue como, ¿y aquí qué? Y logró vincular un poco con psicólogos, con dictámenes periciales referidos a demostrar que él sí sufrió una pérdida más allá de la esposa por el vínculo que tenía con su vehículo. Entonces, ahí está uno de los ejemplos extraños. ¿Cómo se determina el daño moral en materia civil? En materia civil se ha determinado con unas cuantías. Comenzó con 30 millones de pesos. Luego subió a 40 millones de pesos y ahí se mantuvo como en el 2009, 2010, 2011. Luego vinieron unas sentencias que decían, ya no vamos a pagar máximo 40 salarios mínimos, sino que vamos a pagar 53 millones de pesos, perdón. Y ahorita, en 2014, 2015, ya evolucionaron y ahorita vamos en 55 millones de pesos. En materia contencioso administrativa, ¿qué pasó? En materia de contención administrativa, llegaron a un límite de compararlo con el tema penal. Entonces, ¿qué pasó acá? El Código Penal tiene un límite de 1.000 salarios mínimos, o sea, esos son 700 millones de pesos. Y el Consejo de Estado en 2013 dijo, yo puedo indemnizar, yo puedo aceptar una indemnización hasta por 1.000 salarios mínimos porque en el Código Penal lo permitían. Luego en 2014
viene una nueva reglamentación en donde dice el Consejo de Estado, ya no nos basemos en esto, voy a establecer unas tablas, que eran las que les mencionaba cuando hablé de los baremos, en donde ustedes, si sufren una pérdida de un ser querido, dependiendo del grado de consanguinidad que tengan, les voy a dar una indemnización. Grado de afinidad también se contempla allí. Entonces, ¿cuál es el límite máximo a la fecha? Son 100 salarios mínimos, y los límites, y ahí va disminuyendo de acuerdo a los grados de parentesco que tengan. Y en materia penal, todavía se sostienen los 1000 salarios mínimos. En este caso, de los 1000 salarios mínimos, solamente es para perjuicios extrapatrimoniales. Entonces, ese es el límite máximo que puedo yo llegar a condenar como juez penal. Son 1000 salarios mínimos. Y en tema material es todo lo que me lleguen a demostrar. Entonces, ¿qué hace una persona cuando sufre un daño en materia civil? Que puede demandar, puede vincular a la aseguradora, lo que hace es irse a un tema penal y busca por el incidente de reparación integral una indemnización mucho mayor, que ahí se juega a que el juez civil no tiene el mismo límite jurisprudencial que ha llevado toda su historia, sino que tiene ya un límite que no se fija sino con un máximo de 1000 salarios mínimos. Bueno, el daño a la vida, relación y daño a la salud en este momento tienen un límite de 150 salarios mínimos para las víctimas más allegadas. ¿Qué pasa con este daño a la vida, relación y daño a la salud? Es el mismo daño moral, pero expresado específicamente para afectar las actividades vitales. Entonces, este es el típico caso del ciclista que le encanta y es su hobby. Montar bicicleta. Entonces yo no lo voy a meter como un perjuicio moral acá arriba, sino como un daño a la vida, relación. Si yo por un accidente que sufrí dejo de me limita el manejar, el montar mi bicicleta, pues además del perjuicio moral que pedí arriba, o sea los 100 salarios, voy a pedir un perjuicio por 150 salarios mínimos. Bueno, para uno poder determinar cuantificar para poder indemnizar, primero hay que probar. Entonces, ¿qué es importante probar acá? En el daño emergente, vámonos a daño emergente, perjuicios patrimoniales. Lo primero que hay que probar son los ingresos de la víctima. Uno como abogado litigante, lo primero cuando va a demandar es ¿cuánto recibía usted? ¿Qué otros ingresos tenía aparte de ingresos laborales, por así decirlo? ¿Qué otro tipo de actividades productivas generaba? Luego de valorar este daño material, lo que hace es irse a ¿qué edad tenía usted? Entonces, primero vamos con ingresos. Segundo, ¿qué edad tenía? Para la fecha de los hechos. Entonces, si yo tengo 15 años, no es lo mismo que indemnizar a una persona que tiene 60 años. Entonces, si la persona de 15 años no tiene ningún ingreso, no tiene realmente cómo demostrar un perjuicio material. Pero si tiene 60 años y toda la vida ha trabajado, de pronto tiene derecho ahorita un derecho a una pensión, tiene derecho a recibir, si un hijo lo está sosteniendo o si está aportando para la casa, tendrá derecho a esa otra participación. Entonces lo primero que se mira es salario o ingresos, por así decirlo, porque no todo es salario, edad de la víctima. Y de acuerdo a la edad se miran unas tablas que las especifica el DANE. El DANE tiene unas tablas de mortalidad que fue resultado de un estudio de 2005 a 2008 en donde impuso, determinó, por así decirlo, unas edades determinadas de probabilidad de vida. Entonces, diferenció entre mujeres y hombres. Las mujeres
duran más que los hombres según este estudio, duran 5 años más. Los hombres duran 65 años y las mujeres 70, partiendo de la base que se toma desde 15 años de edad. Es decir, yo tengo una víctima que sufrió un accidente de tránsito, es un lesionado, lo primero que miro es salario, recibía un salario mínimo. Lo segundo que miro es la edad que tenía, tenía 30 años de edad. Lo tercero que, y ahí en ese 30 años de edad es cuánto le queda de vida. Entonces, si mi edad de vida probable, según, de acuerdo a las tablas del DANE, son 65, entonces me quedan 35 años de vida. ¿Listo? Lo cuarto que se mira es, de ese salario mínimo, se tiene que aumentar un 25% que corresponde a prestaciones sociales. Entonces, se le suma a la indemnización el 25%, pero ese 25% hay que tener en cuenta que puede ser reducido. ¿Por qué? Porque uno tiene gastos personales. Normalmente uno en la cuantificación de daños lo que hace es decir, vea, yo sí pago toda mi seguridad social y todo eso, y eso me debe aumentar el ingreso, pero también tengo unos gastos de manutención, entonces eso lo disminuye y finalmente queda uno recibiendo solamente el salario mínimo. Luego, si hay personas que reciben menos del salario mínimo, pues se tomará como base, como mínimo, el salario mínimo. Luego de esto, hay que tener información sobre los, no solo la víctima, sino los reclamantes. Entonces, si el reclamante tiene 70 años de edad porque su esposa falleció y su esposa tenía 80 años de edad, a la esposa ya no le quedaba probabilidad de vida, le quedaba muy poquita. Entonces, no va a recibir más lucro cesante, no va a dejar de percibir nada adicional. Y él, teniendo 70 años, pues la indemnización será muy, muy, muy reducida. Será diferente si la señora tenía 50 años de edad y él tenía 50 también. Listo. La información sobre el evento. El evento tiene que haber ocurrido y debemos tener las pruebas para poder cuantificar el daño, que es lo que he repetido bastante acá. Y es en el tema de que haya ocurrido un evento cierto. Yo no puedo reclamar por un evento que es probable, que es eventual. Por ejemplo, en el caso de la persona que está estudiando, es un jugador de fútbol, ha entrenado durante toda su vida, tiene 16 años de edad a la fecha. Tiene un contrato ahorita con el Deportivo Medellín y tiene posibilidades de irse a Europa. El jugador sufre un accidente que ocasionó el victimario, que ocasionó a otra persona, y pierde esa oportunidad. En este evento, ¿ustedes creerían que puede cobrar ese tipo de pérdida de chance? Pues bueno, habría que mirar profundamente, porque la jurisprudencia ha dicho, esa pérdida de oportunidad tiene que ser probada. Y uno, como prueba que el muchacho jugaba tan bien que podría irse a Europa y ser el nuevo Cristiano Ronaldo, es algo muy, muy complicado, y a eso se dedican muchos peritos. Entonces, ahorita en las aseguradoras lo que hacemos es buscar no una cuantificación tan objetiva, sino más objetiva de acuerdo a los hechos reales. Bueno, las sumas que se van a solicitar como indemnización o que como parte victimaria vas a pagar tendrán que ser actualizadas siempre de acuerdo al IPC o salarios mínimos. No es lo mismo que yo hoy
por en el caso de los GPS, cobre lo que valía el GPS a su fecha, que eran 10 mil pesos, a lo que vale hoy. Que hoy realmente ese GPS, como es tecnología, vale 3 pesos. Pero el lucro cesante de eso sí es importante y ese se debe actualizar. El GPS durante, digamos que eso haya ocurrido en el 2010, a la fecha, ese GPS me ha generado todo el dinero que dejé de percibir, todo este dinero, pero no del año 2010, sino se ha venido aumentando esa suma. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que aplicar un IPC cuando se hagan los cálculos indemnizatorios. Bueno, aquí se relaciona directamente el contrato de seguros. El contrato de seguros tiene una naturaleza indemnizatoria. ¿Qué significa esto? Que busca compensar, y así está planteado nuestro derecho civil. En otros países no se busca compensar, se busca es, o puede ser compensar más sancionar. Eso pasa, por ejemplo, en las condenas por daños punitivos en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? En Estados Unidos buscan no solamente reparar el daño y decir, vea, usted se ganaba 10 millones de pesos, yo le voy a compensar eso que usted se ganaba más lo que dejó de ganar, y adicionalmente le voy a imponer una condena por daños punitivos por 10 millones. ¿Para qué es esta condena? Para ejemplarizar. Ellos buscan es dar un ejemplo y prevenir que las otras personas cometan eso. Eso no sucede en la legislación colombiana. Y aquí viene algo importante de la naturaleza indemnizatoria del contrato de seguros. Uno no le puede pedir a la aseguradora que le responda por daños que no son compensatorios. No puede, si no tiene una cuantificación de un daño, ya así sea moral, pues es muy difícil que la aseguradora te vaya a responder. Entonces, ¿qué hacen las aseguradoras? Teniendo en cuenta el principio indemnizatorio, tienen un valor asegurado. El valor asegurado puede ser, digamos, en pólizas de responsabilidad civil pasajeros, son 60 salarios mínimos, si no estoy mal. Ese es un límite del valor asegurado. Pero tú, cuando tienes un evento donde choca un bus de transporte público, fallecen 10 personas y esas 10 personas tenían cada uno dos esposas, tres hijos y novias por ahí, entonces el valor asegurado se queda aquí y la indemnización que pretenden se queda por acá. Entonces voy a dar un ejemplo claro de esto. Viva Colombia tiene unos bucecitos que transportan a la gente en el aeropuerto cuando queda muy lejos el avión. En uno de estos transportes, lastimosamente, llegó un avión, chocó un bus y fallecieron dos personas. ¿Qué pasó con estas dos personas? Era un señor ya mayor de edad, tenía 70 años de edad, tenía una esposa, unos hijos no reconocidos, no los conocía la esposa, que es diferente, ¿verdad? Tenía dos hijos, naturales reconocidos, y dos hijos no reconocidos. Y aquí la otra persona, bueno, váyanme solo con este. Este señor era presidente de una compañía importante acá en Bogotá, generaba unos ingresos mensuales de más de 40 millones de pesos. Y entonces la esposa vino a cobrar la indemnización. Vino a la aseguradora. A la aseguradora le dijo, mire, mi esposo
está, falleció, ustedes tienen el seguro de vida a Colombia, pido que por favor me indemnicen estos daños. ¿Estos daños en qué consisten? Entonces, perjuicio patrimonial, daño emergente, lucro cesante, perjuicio extrapatrimonial, daño moral, daño a la vida, relación. Esto daba alrededor de 500 millones de pesos. Pero luego llegaron los hijos no reconocidos, no extramatrimoniales, y le dijeron: vea, este señor es mi papá, yo tengo el registro civil, y esto, de acuerdo a al Consejo de Estado, tiene los límites, entonces yo tengo que recibir 50 salarios mínimos. La aseguradora recibió esta reclamación por, en suma, de la reclamación de la señora, más los hijos no extramatrimoniales y los hijos matrimoniales, por más de 700, 800 millones de pesos. ¿Qué hizo la aseguradora? Vea, mi póliza solamente cubre 100 millones de pesos. Yo no puedo cubrirles nada más porque eso dice el contrato. Entonces, ¿a quién le toca responder? A Viva Colombia. Presentó su contestación de la demanda. Sin embargo, aquí hubo algo extraño, y es que no tuvieron en cuenta el valor asegurado. El valor asegurado era de 100 millones de pesos. El juzgado lo que dijo fue: vea, señora aseguradora, aquí no me interesa su contrato de seguros, aquí lo que me interesa es que hubo unos daños y usted es el principal responsable, garante, por así decirlo, porque no es garante, sino que tiene un contrato de seguro con Viva Colombia, en donde usted asumió todos estos riesgos. ¿Qué hizo la aseguradora? Se fue a segunda instancia. Obviamente eso es contrario a todo el contrato de seguros, al principio indemnizatorio, y lo que hizo fue decirle: vea, mis 100 millones de pesos están limitados en el contrato de seguro, y yo no pretendo evadir mi responsabilidad como aseguradora, pero sí le paso el pato aquí a mi asegurado. El asegurado lo que hizo fue dejar que la aseguradora apelara, y cuando recibió la sentencia, no pagó, y lo que está haciendo ahora es este asegurado buscar a la aseguradora y decirle: vea, yo cuántos negocios le doy al año a usted, cuánto dinero le genera a usted mi actividad como transportador y dándole a usted contratos de seguros. Pues resultó ser que el asegurado, en este caso Viva Colombia, le generaba mucho más dinero que lo que esta indemnización. Entonces la aseguradora lo que decidió en ese momento fue darle una indemnización, no lo que estaban pidiendo, pero sí dio un reconocimiento que, comparado con el perjuicio que iba por el otro lado, por el lado comercial, pues le servía más. Los sublímites. ¿Qué son los sublímites? No sé si ustedes han visto, las pólizas están llenas de sublímites. Entonces, sublímite por daños en perdón, por predios u operaciones. Eso es uno de los sublímites. Entonces está el amparo general es una responsabilidad civil, contractual o extracontractual, es decir, que hay un daño, hay alguien que lo tiene que reparar, entonces yo como aseguradora tengo que responder. Hay un valor asegurado por eso de 100 millones de pesos. Hay unos sublímites que dicen: si usted está dentro de este evento, yo solamente le voy a pagar 30 millones de pesos, 50 millones de pesos. Y aquí viene otro tema importante, que son las exclusiones. Hay algo importante, y es un dato acá de último momento que está sucediendo en Medellín, y es que las exclusiones tienen que estar pactadas en la primera hoja de la póliza, en la carátula de la póliza. ¿Qué pasa? No, dice primera hoja. La primera hoja de la póliza normalmente contiene valor asegurado, el nombre del asegurado, el tomador, los amparos,
y no contiene las exclusiones. Entonces, ¿qué está diciendo los jueces? Usted no, esta exclusión no vale. Ahí no sé, el que sea litigante, el que vaya a ser litigante, pues tendrá que darle uso a esto, porque finalmente ya se está aplicando mucho, y si no está en la primera hoja, no está excluida. ¿Qué pasa? Que las aseguradoras están poniendo ahora una numeración que dice, sacan la primera hoja, primera página, sacan la segunda y dicen, hace parte de la primera página, hace parte de la segunda página. Así han limitado pues ese riesgo. Y otras, como no sé si conocen, Juice, que es la nueva aseguradora que vende seguros digitales, lo que hace es enviar todo en una cartelera pequeñita, que la mire y dice. Entonces se evitan este tipo de cuestiones. Luego viene pues el deducible, que el deducible es la cuantía que debe pagar el asegurado como efecto de que la aseguradora responda por el daño. Si él quiere afectar su póliza, tendrá que pagar un deducible. Normalmente se pacta, no sé, 10 salarios mínimos, 10% o salarios mínimos. Digamos, aquí estoy hablando de pólizas de transporte, pero puede variar. Bueno, en la reserva de siniestros en las aseguradoras ya vale un poco. Y la reserva de siniestros corresponde a una calificación del riesgo que hace la aseguradora entre siniestro como una contingencia probable, eventual o remota. ¿Qué significa esto? La aseguradora coge y tiene abogados o ingenieros, ajustadores que le ayudan a cuantificar los daños y dicen, si este proceso o esta reclamación tiene un riesgo de que me genere a mi pérdida del 80%, o sea, tengo una probabilidad de pérdida del 80%, lo que hago es ponerlo con una referencia como probable. Si tiene una probabilidad en que realmente está en 50%, que no estoy seguro de si sí o si no, tiene una probabilidad de eventual. Y si tiene un 30 para abajo, será remoto. ¿Esto en qué influye? Influye en que las reservas irán directamente proporcionales a esa calificación. Entonces, si yo tengo el siniestro del viejito que está pidiendo toda su familia, está reclamando por él, el riesgo máximo era de 100 millones de pesos y la responsabilidad estaba aprobada, entonces había un riesgo probable en el que se hizo una reserva por el 80%. ¿Por qué no por el 100%? Porque las aseguradoras se dan el lapo de decir, yo pongo el 80% por si de pronto en el proceso judicial me prospera una excepción, por si, pues para qué puedo poner el 100 si 100 sería contra condena. Pero eso no es tan así, porque a veces la condena viene con intereses y pues se le aumenta más, a pesar de que el valor asegurado diga una suma fija. Ahí hay una discusión en la jurisprudencia que dice que se deben reconocer intereses y otra parte de la jurisprudencia dice que no. Listo. Frente a la toma de decisiones, entonces es importante hacer la tasación del daño de acuerdo a los criterios que más o menos les esposé, que ponerme a decirles cada uno cómo se tasa, pues sería irme muy al detalle, y realmente esto no es, es una operación matemática, es una operación de coger ingresos totales. Estoy hablando de víctimas solo personales, no víctimas, por ejemplo, una compañía que pierda ingresos y esté asegurado el tema. Estoy hablando de los eventos más sencillos, y es una pérdida de un ser querido. Entonces lo que tomo es ingresos, edad de la víctima, edad de los reclamantes, cojo la menor de esas dos y se pide de acuerdo a esos ingresos. Entonces si la persona recibía un salario mínimo, lo que voy a pedir es un lucro cesante de acuerdo al porcentaje que me correspondería a mí como víctima, como esposa, hijo, hermano, y los perjuicios morales, que serían, si estamos en la jurisdicción, entonces si estamos en la jurisdicción civil,
pues se pide 55 millones de pesos y estamos en jurisdicción administrativa. De acuerdo a las tablas, si estamos en penal, pues me voy a lo que más pueda, por así decirlo. ¿Esto qué efecto tiene práctico? Si yo conozco cómo tasar un perjuicio, primero que todo, digamos, si yo soy la víctima, la esposa del señor que falleció, si viene un asesor jurídico o alguien que me va a ayudar al proceso, pues no voy a estar tan perdida y no voy a decir, uy, este man me prometió que me iba a conseguir, perdí a mi esposo, pero que me iba a conseguir mucho dinero por esa pérdida, que me iba a conseguir una nueva casa, pues no, ya saben, más o menos un criterio lógico, y es de acuerdo a cuánto recibía, de acuerdo a la edad que tenía y de acuerdo a la probabilidad de vida que tiene. Bueno, en el efecto práctico, la indemnización, ¿cuándo se da? Para las aseguradoras, primero viene una reclamación de acuerdo al artículo 1077 del Código de Comercio, que corresponde a la víctima debe demostrar siniestro y cuantía. Esto va relacionado también con el tema de la indemnización que yo les estaba hablando ahorita. Para que haya una indemnización, sea que haya aseguradora o que no haya aseguradora, debe haber un daño, un siniestro. Y se debe demostrar también cuánto vale. Entonces las aseguradoras reciben una reclamación, tiene que ir probado el siniestro y su cuantía. Cuando no se sabe la cuantía, se deberá determinar de acuerdo a los criterios que ha dado la jurisprudencia o criterios técnicos que la jurisprudencia los esboza, porque esto no se ha tomado de la ley, sino es un desarrollo, o sea, sí se toma de la ley como base, pero es un desarrollo jurisprudencial. Entonces, la primera etapa es la reclamación. Cuando sufrimos un accidente, cuando hay un siniestro, va la persona, presenta la reclamación a la aseguradora y la persona ya ha hecho una cuantificación del daño. Viene la aseguradora y hace su cuantificación, su probabilidad de éxito aquí determina. O presento una posición conciliatoria, le digo, mira, te voy a ofrecer 10 millones, o simplemente digo, no, aquí, o hay unas causales que el contrato de seguro no contempla, pues que, digamos, que el contrato de seguro dice, vea, usted, aquí hay una exclusión, usted no podía ir embriagado, por lo tanto yo no le cubro nada, entonces le objeto esa reclamación. ¿Qué pasa? Eso se va a una etapa de conciliación. La etapa de conciliación es en donde se dan los centros de conciliación. Normalmente es una conciliación extrajudicial que se debe agotar en procesos civiles para efectos de poder demandar al causante del daño. En esa conciliación, ¿qué pasa? Ya la aseguradora va con más, va y dice, ya sabe que la van a demandar, entonces ya va un poquito más, puede hacer un ofrecimiento mayor de acuerdo a su tasación de perjuicio, pero muchas veces ahí no se concilia. Y luego ya viene la etapa judicial. Aquí la primera audiencia en la mayoría de procesos, ahorita en la superintendencia financiera, en juzgados civiles, lo que más se busca es conciliar. Entonces el juez se mete y hace su mayor esfuerzo porque las partes concilien. Así evita congestionar su despacho, libera obviamente procesos, y para las partes es mucho mejor. Y aquí la importancia de la tasación adecuada de perjuicios. Si yo como víctima estoy pensando que me van a pagar 1.000 millones de pesos por un siniestro que valía mucho menos, voy a seguir con esa idea y me voy a desgastar en un proceso judicial que al final me van a pagar mucho menos de lo que invertí. Y el proceso judicial lo que genera es un desgasto para mí como persona en el tiempo. En el tiempo, digamos que yo tengo que trabajar, entonces tengo que ir a las audiencias, tengo que desgastarme en un proceso, en vez de, si ya sabía desde el principio la tasación cuánto me daba, pues estoy abierto a ofrecer, a recibir ofrecimientos. Y por parte de la aseguradora, aunque tiene poder económico, obviamente también es muy importante hacer esta tasación, porque en la medida que se haga una buena tasación de perjuicios,
pues se ahorra mucho más dinero y le genera mucho más beneficio. Entonces, yo como asesor de la aseguradora, como abogado interno de la aseguradora que he sido, a lo que me dedicaba era conciliar siniestros. ¿Y con base en qué? A una tasación de perjuicios. Entonces, hay unas personas que detrás de los abogados que les colaboran, que van de la mano, que son peritos financieros, peritos ajustadores, ingenieros, todo este tipo de conocimientos técnicos que me permiten cuantificar, y yo ya voy a dedicarme a conciliar. Eso es lo que hacen los internos. Muchas gracias. Destacar en nuestro conferencista es que el lenguaje en el día de hoy fue un lenguaje multidisciplinario. Es decir, tenemos acá como asistentes no solamente abogados, también hay contadores, hay financieros, hay diversas profesiones. Y yo creo que el lenguaje utilizado por nuestro conferencista llegó a todos y cada uno de ustedes. Y eso es algo que debe destacarse. Un aplauso para nuestro conferencista. Iniciamos nuestra etapa de preguntas. Vamos a destinar lo que nos resta de la conferencia hasta las 8 de la noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que nuestro conferencista la responda. Mi pregunta va hacia el infraseguro y supraseguro. Porque, pues bueno. Es claro que el infraseguro lo tenemos como una deducción cuando lo logramos ubicar, pues porque obviamente la persona pagó menos de su prima y aseguró, y la indemnización va a ser un poco más alta, ¿sí? Pero en el supraseguro, pues que no hay una fórmula como para aplicar. Igual si yo estoy pagando una prima más alta, para saber que va a tener una indemnización más alta, no vendría a ser una forma de enriquecimiento, porque nunca va a ser lo mismo el valor de la prima al valor que yo voy a recibir de indemnización. Bueno, en el infraseguro, en el dado caso que tú pagas menos prima y recibes más beneficios, eso estamos claros. Pero en el supraseguro, cuando llegas a pagar una prima mucho mayor a lo que realmente puedes recibir, tú puedes pedir una regulación de prima. Esto, digamos, lo digo con conocimiento de causa, sobre todo por las empresas transportadoras, que lo que hacen todo el tiempo es ir a negociar con la aseguradora. Vea, yo no estoy causando tantos siniestros, usted no me está respondiendo por toda esta prima que yo estoy invirtiendo, en tal razón, pues bájeme la prima. Pero eso no solo corresponderá a eso, sino al análisis que haga la aseguradora del siniestro que se vea expuesto. Entonces, creo que con eso te respondo. Una víctima presentó una reclamación por un monto y la aseguradora ofrece una cifra, pues obviamente muy inferior, porque no estamos para hacer un enriquecimiento ilícito. Pero cuando la víctima no se siente conforme con esa indemnización, los procesos por conciliación se alargan muchísimo. Recordemos que la conciliación es por indemnización, es una manera anticipada de terminar un proceso. Entonces, ¿qué procedimiento podemos hacer para que esas víctimas queden satisfechas con lo que, entre comillas, finalmente la aseguradora les va a ofrecer? Bueno, pues herramientas jurídicas no veo muchas, porque realmente las instancias están pues ya plasmadas, la audiencia extrajudicial, las audiencias dentro del proceso, pero sí hay unas herramientas que pueden utilizar a manera de reclamación. Ahorita el artículo 94 del Código General del Proceso permite que con una reclamación que tú hagas a la aseguradora por medio de un escrito, donde también determines el siniestro y la cuantía, ya a ellos les corre, no, además del término de 30 días para responderte del Código de Comercio, ya para ellos eso
antes se llamaba una solicitud de pago de una suma, ahorita ya es una reclamación como tal. Entonces, ¿eso qué efecto le genera a la aseguradora? Que tiene que darte respuesta, de pronto no en los términos que tú estás pidiendo, que tú estás solicitando, pero si es una cuantía razonada de acuerdo al valor. Digamos que aquí lo que más importa, aparte de invocar de pronto el artículo 94, que ahí ya tienes una herramienta legal, es demostrar a la aseguradora que tú tienes conocimiento del tema. ¿Y cómo se demuestra eso? Aplicando esa tasación de perjuicios, tomando como base la estimación de perjuicios que ahorita nos está diciendo el juramento estimatorio, es decir, yo estoy razonando cada uno de los conceptos que estoy pidiendo, está aquí soportado, estos gastos por daño emergente están soportados en facturas, este daño moral está soportado en que yo soy el hermano de la persona que falleció, en el vínculo afectivo, así esos criterios están claros, pero a la aseguradora le va a quedar muy difícil decirte no, te voy a ofrecer mucho menos a lo que estás pidiendo. Buenas noches. La tasación de los daños morales se debe hacer con el salario mínimo de la fecha del siniestro o de la fecha de la reclamación. Gracias. La tasación se hace como en base en la fecha del siniestro, ¿sí? Y no sé, de pronto te confundí, no es los perjuicios morales no se tasan con base en el salario de la persona, son los materiales. ¿Sí? Creo que es una confusión ahí que hay, perdón. Porque los perjuicios morales son los que los límites están establecidos por cada jurisprudencia, por cada jurisdicción. Y los materiales son los que se tasan de acuerdo a salario mínimo, a ingresos, como daño emergente y como el procesante. Y se tasan a la fecha del siniestro, digamos, a la fecha que yo los estoy tasando, los taso, pero, digamos, si la persona recibía en su momento, en 2015, un salario mínimo, pues el salario mínimo se va a actualizar, ¿no? Se recibía 1 millón de pesos, tomo ese 1 millón de pesos y lo actualizo, por eso les he dicho, se aplica el IPC. En el evento de, no sé si sea prudente hablar de las servidumbres, un ejemplo, una entidad del Estado va y coloca ya un tubo a la finca de un señor y evidentemente ese tubo le causa un grave peligro y fuera del peligro le está causando daño. Un ejemplo, se lo colocó por toda la mitad de la finca y el señor no puede construir. ¿Es viable qué perjuicios y daño en perjuicio, daño en herencia y procesante? Y si también ahí aplicaría la esperanza de vida en el caso de los dueños de la finca. Sí, en estos casos cabría totalmente hacer un análisis de, digamos, de la capacidad de ordeño que tenía, de ordeño que tenía en ese momento, y se hará obviamente la cuantificación del daño, determinando que yo como propietario de esa finca dejé de producir como efecto de esto. Entonces sí se puede pedir el perjuicio material que se demuestra como daño emergente, las modificaciones que tuve que hacer a la finca. Si me tuve que mover mi granero para un lado, eso me generó un costo, eso es daño emergente. Si tuve que hacer unas reparaciones a las cosas que iban por el camino donde pusieron la tubería, eso es daño emergente. Si de aquí en adelante tengo que hacerle un mantenimiento a esa zona, eso es daño emergente futuro. Y lucro cesante sería si dejé de poner 20 vacas en esta zona como efecto de la tubería, pues hay un lucro cesante que no me está dejando percibir lo que generaban esas 20 vacas. Ahí está. Y incluso podría verse un tema de perjuicios morales ya analizando de fondo cómo sería. Tenga la bondad, por una muerte en accidente de tránsito culposo, ¿se puede llevar conjuntamente por jurisdicción civil y jurisdicción penal? Así es, se puede llevar. Uno puede presentar denuncia penal por un hecho delictivo, un hecho punible, y aparte pedir los perjuicios civiles. Lo que pasa es que ahorita el incidente de reparación integral está da una
puede ser tomado como una posibilidad para tomarlo, para pedir los servicios civiles, entonces no tendrías que irte a un procedimiento civil. Y además te sería mucho más favorable irte por el tema penal, si uno es la víctima, ¿no? Pero ahí sí se pueden hacer las dos. Bueno, muchas gracias a nuestros asistentes, a nuestros asistentes. Los esperamos mañana. Mañana tenemos, el tema es seguro de cumplimiento, y esperamos con la masiva asistencia como ha ocurrido en estos días.